Él decía pues que él quería ser sacerdote, pero le digo yo, pero no, sacerdote no, le digo yo, saca tu carrera, le decía yo, pero él decía que no, y después me decía que él quería conocer a Silvio Báez, pero ¿para qué?, le decía yo, pero yo no sabía que él quería ser como él. Mal, porque ya lo hace falta, me hace falta estar con él, porque él venía ahí, le gustaba platicar de los santos, así conmigo me contaba, que yo ya me iba para, cuando se iba para la iglesia o el colegio, ya me voy. Yo le hacía su almuerzo cuando iba al colegio. Entonces me hace falta ahora él. Horrible me siento porque ahí no está él. No lo miramos ahí, está su cama de vacía. Sí, lo extraño demasiado, demasiado, demasiado. Es que le voy a decir claramente. Eso a mí, tal vez, eso nunca me va a pasar a mí en el hospital porque lo mataron. Pongamos el sábado, tengo que darme una pastilla para ir a la misa. Yo antes me ponía así el frente, entonces yo ahora me pongo así para no ver ninguna foto, no ver las fotos de él. Sándor Manuel Dolmos, el monaguillo de la Catedral de León, fue herido de bala durante la operación limpieza y declarado muerto en el Hospital de León. Su vocación era ser sacerdote y convertirse en una figura similar a la del obispo nicaragüense, Monseñor Silvio José Báez. Bueno, era una persona, era un alumno excelente y tenía pensado entrar al seminario, posteriormente saliera de la secundaria. Entregaba los trabajos en tiempo y forma, tenía conocimientos acerca de la materia también. Participaba bastante activamente como docente. Nunca me esperé que uno de mis estudiantes haya sido asesinado de esa manera tan cruel como fue asesinado el joven Sándor. El obispo de la ciudad de León, Monseñor Bosco Vivas Robelo, es una de las figuras más criticadas en la Iglesia Católica nicaragüense por sus vínculos con la cúpula del FSLN. El religioso fue cuestionado sobre por qué no ha habido justicia en el caso de Sándor Dolmos. Yo lo que juzgo es lo que veo. Ahí hubo una muerte ciertamente injusta de un joven que no merecía morir. Nadie merece morir de esa manera. Quienes pudieron idear o realizar un acto de este tipo, ciertamente no deberían de escaparse a la justicia de este mundo. Pero en algunos casos a veces eso sucede. Pero de la justicia de Dios sí que nadie se puede librar. A un año del asesinato, su progenitora demanda justicia, misma que parece inalcanzable con la ley de amnistía aprobada por el gobierno de Daniel Ortega, que deja en la impunidad todos los crímenes cometidos por paramilitares y policías. A como señala el obispo Bosco Vivas, de la justicia de Dios, nadie se salva. Como madre que soy yo de Sándor, yo no acepto eso ni se lo perdono. Lo asesinaron y eso es bien horrible para uno porque ya era el único hijo y pues le quitaron la vida. Y eso es como que, para mí, como que él fue ayer y ya va a tener un año eso. Usted sabe que eso nunca se va a olvidar.